Desorden. ¿Quién no ha soñado alguna vez con adivinar el futuro? Saber lo que va a pasar, adivinarlo, sentir las cosas con antelación. Si pudiéramos saber, por ejemplo, los números de la lotería, ¿os imagináis? Jugaríamos. Hay muchos que juegan, pero si conociéramos los números premiados sería magnífico. Voy a intentar con una baraja. Bueno, es menos espectacular, pero ya veréis, también es muy sorprendente. Te voy a pedir, Manon, que mezcles las cartas, por favor. Perfecto. Qué bien mezcladas. Déjalas aquí. Mira, voy a barajar un poco más para asegurarnos de que están bien mezcladas. Y ahora, Manon, corta la baraja en dos. Muy bien. Y este montoncito también en dos. Perfecto. Y yo voy a intentar adivinar las cartas por donde has cortado. Aquí está... el 5 de picas. Increíble. A ver, el segundo montoncito. Aquí tenemos... has cortado en otro 5, el 5 de corazones. ¡Caray! Esperad, esperad, que falta la última. El 3 de tréboles. Vaya. Sí, sí, cuando hago este truco nadie me cree. Es horrible. Y sin embargo, lo he adivinado. El 3 de tréboles, el 5 de corazones y el 5 de picas. Exactamente lo que he dicho. En fin, si queréis jugar a la lotería, solo tenéis que llamarme.